tiempo, señor Villalobos. Pues yo creo que sería pertinente hacer un recorrido, o qué, no sé qué piensan ustedes. Sí, de la información, porque hemos estado de mucho chisme con Gabito. Sí. Pero ayer momento de la información, señores, y tenemos mucha, mucha información. Acuérdense. A Felipe le brilla la voz. Así, sí. ¿Tenemos tiempo, Felipe? Sí, claro. Es que como vino Gabito, hasta hidratado está. Hasta hidratado está, sí. Ay, no, en serio. Ok, arránquense. A ver, esta nota es genial. Beyoncé es acusada legalmente de utilizar brujería. Por su ex baterista Kimberly Thompson. Dice que, bueno, lo que cuenta es que Beyoncé tiene, ya fue desestimada en, bueno, el 19 de septiembre le dijeron que no, pero ella va a seguir con su batalla porque sí asegura que primera tenía, la cantante tenía como, te decía cómo tenías que manejar tu imagen. Okay. O sea, no, entonces ella se cortó una vez el pelo tipo mohawk y bueno, le fue como en feria. También habla de que le embrujó a su gatito y que la acosaba también sexualmente, pero no dice los motivos de por qué la cantante se enojó con ella. Nada más habla de que utilizaba brujería y cosas muy, muy fuertes para matar a su gato. Conjuros. Esto lo dice Kimberly Thompson, una de las antiguas integrantes de la banda que acompaña habitualmente a Beyoncé. 7 años con ella. Mira, la puede acusar de acoso sexual, pero de brujería. Lo que quiere es una orden de alejamiento, o sea, que Beyoncé no se le acerque. Restricción. Ajá. Yo viendo, ¿se acuerdan de aquel gran disco de Beyoncé, que además todo es un videoclip? Sí, Lemonade. Lemonade, en el que sale con un vestido amarillo destruyendo coches. Sí. Bueno, en algún momento se ve su pasado, y Beyoncé es de Texas, pero tiene un pasado sureño, de Luisiana. Donde se hace donde brujería, se practica la santería, de donde existía la santera más importante de los Estados Unidos, Marie Laveau. Tenía una abuela, y muchos de los afroamericanos de hasta la fecha practican la santería. No me sorprendería que Beyoncé practicara la santería. No me sorprendería. Cuando vi el video, es más, dije, dijiste guaguancé, es bruja. Dije esta mujer probablemente practique la santería. Ahora, la santería desde el punto de vista de Marie Laveau no sirve para hacer daño. Al contrario. No, pero depende del santeiro, ¿eh? Sí, por sí, eso. Porque sí hay gente que... Hay santeiros de magia negra. ¿Por qué crees los ojitos, ¿no? Sí, pues sí, Sí, pero... Lo sospeché. Estoy diciendo... Esto es absolutamente especulativo. Pero desde la reina, desde la diosa africana, la que está honrando con el vestido amarillo, hasta que después ves a la abuela como compartiéndole sus secretos en el video, de repente dije... Esta se me hace que es santera, pero no es ilegal, no tiene nada de malo. Bueno, pero ya la está acusando de eso. Ajá, o sea, bueno, pero ok, yo te acuso de santera, es como decirte, yo te acuso, Horacio Villalobos, de tener cuerpazo de nervios. Como dices, no es delito, ¿me entiendes? Te acuso de santería, mananería, bueno, adoradería. ¿Saben volver a empezar? Ajá. Fíjate. ¿Hacía santería? No, grababan Marimar enfrente, eran los foros 8 y 9, y entonces estaba el de Marimar enfrente. Sí. Estaba Thalía, que había sido mi amiga desde niña y todo. Y cuando yo entré a la novela, o sea, cuando estaba yo grabando, como que se hacían las que no me conocían, ni su mamá ni ella. Entonces pasaban y dije, no, pues a lo mejor cambié mucho de niña ahorita, ¿no? Y Yuri contaba, porque en ese tiempo Thalía iba a hacer un como concierto, que nos obviamente no vendió boletos como Sandy, y entonces dijo, ay, mira, ya dice que se enfermó de hepatitis, pero pues aquí está grabando, ¿no?, la novela, pero que no va a ser el concierto, que porque, pero no es que, dice, la verdad es que no vendió, y llegó un día y dijo, me dejaron este trabajo afuera del camerino, fue lo que dijo Yuri. Dijo Yuri, y yo dije, Yuri se ha de saber, porque es de Veracruz. Claro. De saber, y dice, ya sé quién me lo hizo. Y también está supuestamente Thalía muy enojada porque en la novela de Marimar habían invitado a Chayanne y él no quiso hacer la novela con ella, y con Yuri sí quiso hacer una telenovela que era a las 6 de la tarde y que tenía más rating que la de ella, ¿no? Ajá. Y entonces Yuri estaba segura de que ya después hicieron amigas porque las dos hicieron cristianas, pero pero yo estaba ahí en el camino y dijo, yo estoy segura que fue ella. Pero que dejaron una pata de pollo, pues, con un listón amarrado. Unas cosas ahí, un trabajo fue lo que dijo. Dije, un trabajo. Yo dije, no, pues seguro Yuri sabe, porque dije, vive en Veracruz, pero está cerca, y Catemaco, y entonces yo estaba pensando, y dije, no, pues ella se ha de saber. Sí. Bueno, sí, no sé. Y luego sí hicieron cristianas y ya se hicieron amigas, y ya cuando Thalía era cristiana en una posada, y así de, ¡Claudia!
ay, o sea, entonces sí sabía que era yo, porque ahora me saludaba. Pero ya eran cristianos, ya se habían vuelto buenas amigas. Personas. Ajá. Ahora, la brujería se practica muchísimo, muchísimo en este país. Pero también uno tiene que estar como seguro de, bueno, ¿no? De estar, que tienes una protección en la vida que es Dios o lo que tú creas, ¿no? Pero bueno, mi Beyoncé seguramente tiene sus rituales, pongámosle rituales. Sí, sí. Yo cuando estoy en Nueva Orleans sí me meto a la tienda de Marie Lebon. Hay gente que no se mete. ¿Y qué compras? ¿No tienes embrujados? Compro gris. ¿Qué es gris? Son los amuletos. Los amuletos son para amuletos. Que te protejan. Son amuletitos de la suerte. Entonces, uno puedes comprar uno, pues, para la prosperidad económica, para el amor, para... Ay, qué bonito. De hecho, híjole, a ver, espero que no se les haga una idea extraña de mí, pero hoy traigo unos pantalones de vestir porque los jeans suelo traer un gris. Entonces ahorita se los podía enseñar, pero no lo traigo. Mira, bueno, pues ni modo, para porque traigo los pantalones. Pero traes tu llavero que yo te dije. Traigo el llavero de calles, pero pero no, pues el gris es una cosa buena onda, pues qué, o sea, no. Sí, es un amuleto de protección. Sí, ni te piden que renuncies a Dios, ni mucho menos. No. Vamos a una nota del Averno, por favor.